Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hace poco, en el vídeo de preguntas y respuestas, le respondí a un señor, a un profesor, creo que era un catedrático, un profesor de la Universidad de Murcia, que me pidió expresamente que os comentara, o comentara yo aquí en el canal, una de las películas más divertidas, más fascinantes y una de las comedias más disparatadas de la historia del cine. Esta comedia que os voy a comentar hoy en día está considerada por el American Film Institute y también por muchos de los historiadores de cine como una de las mejores comedias de todos los tiempos rodada en Estados Unidos. Y bajo mi punto de vista, pues tienen toda la razón, porque la comedia es disparatada, es divertida, es fascinante, es elegante, está rodada con un sentido del ritmo vertiginoso. Y tiene tres actores, o mejor dicho, tres estrellas, que son realmente de lo mejor que Hollywood podía dar por aquel entonces. Nos vamos a trasladar al año 1959 y os voy a comentar esta tarde Con faldas y a lo loco, una comedia absolutamente brutal del genial Billy Wilder, que digamos que estaba pues en aquel entonces pues prácticamente en lo mejor de su carrera, lo mejor de su filmografía. Los años 50 son para Billy Wilder, pues realmente, pues muy importantes debido a que se estrena con El Crepúsculo de los Dioses en el año 1950. No es que fuera su primera película, pero se estrena en la década de los 50 con El Crepúsculo de los Dioses. Y posteriormente tiene una serie de películas, como por ejemplo La Tentación Vive Arriba, con la que trabajó con Marilyn Monroe, como aquí en Con faldas y a lo loco. También en esta misma película y posteriormente inició una relación muy fructífera filmográficamente hablando junto con el actor Jack Lemmon, al que le convirtió en uno de los grandes actores cómicos de todos los tiempos. Con faldas y a lo loco se puede decir que fue la primera película que tuvo con Billy Wilder, pero luego vinieron un año después, en 1960, El apartamento, una grandísima obra maestra, la que yo considero su mejor película. Pero luego vinieron también, por ejemplo, films como En primera plana, junto a Walter Matthau, ya dentro, casi ya de los años, dentro ya de los años 70. Avanti, o como se conoció aquí en España, ¿Qué sucedió o qué ocurrió entre tu padre y mi madre? Una comedia también fascinante, porque el maestro estaba pues prácticamente con las calderas a pleno rendimiento, como se suele decir. Estaba funcionando a tope su máquina mental como director y como guionista, y también con su colaborador habitual que era I.A.L. Diamond, otro de los grandes genios en lo que se refiere a guiones de la historia de Hollywood. Con faldas a lo loco es una película en la que, digamos, en la que Billy Wilder vuelve a trabajar con I.A.L. Diamond, y además es que nos brinda pues una de las películas, yo digo, más fascinantes y divertidas, e incluso controvertidas y revolucionarias de la historia del cine, ya que no nos olvidemos que todavía estamos con el código Hays. Y la película Con faldas y a lo loco versa, mejor dicho, sobre lo que es el sexo en sí mismo. Es decir, sobre lo que son temas tan controvertidos como es la homosexualidad, el travestismo, el lesbianismo incluso, que claro, todo eso para saltar el código Hays en aquella época era una película sumamente arriesgada y revolucionaria. Pero el genio de Billy Wilder y a L. Diamond, tanto en la dirección como en el guión, haciéndolo en plan de comedia, la verdad es que le salió una película completamente redonda, que no tiene fisuras por ninguna parte y que tiene un ritmo ágil y dinámico en todo lo que son los diálogos, su puesta en escena y sobre todo en el desarrollo y arco argumental de todos y cada uno de los personajes. Los protagonistas, pues como todos lo sabemos, son evidentemente Tony Curtis, que ya era una gran estrella dentro de los años 50. Gran estrella, pero no una estrella en el sentido, digamos, interpretativo, sino en el sentido más físico. Tony Curtis era poseedor de uno de los físicos más bellos del Hollywood de los años 50, con uno de los grandes ojos azules que tenía, con unas pestañas enormes, con pelo rizado. Según pues muchas féminas, pues uno de los actores más guapos de la historia de Hollywood. Tenemos evidentemente a Marilyn Monroe, la estrella que en los años 50 pues había dado todo lo mejor de sí, pero que ya en esta película ya empezaba a entrar en barrena, en decadencia. Ahora os comentaré una serie de anécdotas sobre el rodaje, que la verdad es que fueron muy complicadas, según un libro que yo tengo ahí de lo que es la biografía de Marilyn Monroe. Y también sobre el que sería el actor fetiche durante los años 60,
que fue Jack Lemmon, el que ya os digo que hizo el apartamento, Avanti, es decir, qué ocurrió entre mi madre, entre mi padre y tu madre, Primera Plana junto a Walter Matthau, Irma la Dulce junto a Shirley MacLaine, que fue también la protagonista del apartamento. Realmente fue muy fructífera la relación con Jack Lemmon, que fue el auténtico descubrimiento de esta película, porque se puede decir que interpretativamente hablando, se come Jack Lemmon literalmente a sus dos compañeros, tanto a Marilyn Monroe como a Tony Curtis. Aunque claro, a Marilyn Monroe, lo que era en el plano estético, no había manera de eclipsarla, porque Marilyn Monroe era una estrella que llenaba la pantalla. Billy Wilder, en declaraciones en diversas entrevistas, dijo que cuando trabajaba con Marilyn, había veces que le sacaba completamente de los nervios de quicio debido a sus problemas emocionales, pero que repetiría en mil y una películas con ella porque luego era una persona muy agradecida. Es decir, según Billy Wilder, Marilyn Monroe era una persona encantadora, con una educación exquisita y que realmente era muy humilde, una persona muy humilde que tuvo muchos problemas emocionales porque nunca pudo llegar a encontrar el amor realmente de su vida. Es decir, un hombre que la quisiera por sí misma, no por la estrella. Ella quería que la quisieran por el nombre que ella tenía, por Norma Jean, no por Marilyn Monroe. Pero bueno, eso ya es otra parte de la anécdota que comentaré un poquito más adelante, más tendiendo ya al final del vídeo, porque ahora nos vamos a centrar en lo que es la película en sí misma. Cuando Billy Wilder pues le propuso a David O. Selznick, porque la película es de la Metro-Goldwyn-Mayer, al productor David O. Selznick, una comedia, entró en su despacho y le dijo: pues mira, la película quiero que empiece de esta manera, con un tiroteo al estilo de cine de gángsters, de cine negro. Y dijo David O. Selznick: bueno, tú me estás contando una película de cine negro, de mafia. Dice: sí, pero es que la película versa sobre dos músicos, un saxofonista y uno que toca el contrabajo, que tienen que cambiar, no digamos su identidad, pero que tienen que transformarse en mujeres para evitar lo que es su propia muerte. Y es que tiene la película un trasfondo, digamos, histórico en lo que se refiere a la ley seca. Nos situamos en el Chicago de 1929, pero que eso es solo el principio y el final de la película. Pero que en medio va a ser todo una gran comedia, que va a estar dirigida a lo que es, digamos, a un método revolucionario de tratar lo que es el sexo, y que va a tener además numerosos homenajes a lo que es el cine clásico. Total, que pues David O. Selznick dijo: bueno, pues yo sé, hombre, Billy Wilder era un director y guionista reputadísimo, y claro, pues dijo: bueno, pues a ver qué es lo que puede salir. Te voy a dar manga ancha, porque Billy Wilder ya era un director que en el 59, debido a éxitos como El Crepúsculo de los Dioses, Perdición, ya era un director consagradísimo. Era un director que se le podía dar un cheque en blanco, que siempre te hacía una gran película, y que evidentemente David O. Selznick pues no era quien, por así decirlo, era el productor de la Metro, pero no era quien para decirle a Billy Wilder lo que debía o lo que no debía hacer. Porque Billy Wilder siempre sorprendía con una obra maestra. En un principio, para el papel de Jack Lemmon se pensó en Frank Sinatra, que era una estrella también emergente en ese momento, en los años 50, aunque también ya había sido conocido por los musicales como Levando Anclas, que tenéis aquí comentada en el canal. Pero Frank Sinatra, cuando se citó con Billy Wilder, ni siquiera acudió a la comida que tenía con Billy Wilder, porque habían reservado una mesa en un restaurante, ni siquiera acudió. O sea, Frank Sinatra, no sé si ya se le habría subido pues el estrellato a la cabeza, pero claro, a no acudir con uno de los mejores directores de la historia del cine, pues sinceramente era cuestión de locos. Lo que Billy Wilder dijo: este señor no ha aparecido, por lo tanto no le interesa el proyecto. Aunque posteriormente intentó contactar Frank Sinatra con él, pero ya se había decantado por Jack Lemmon. Jack Lemmon era un actor que no tenía demasiado protagonismo en el Hollywood de los 50. Sería a partir de los 60 y los 70 cuando ya desarrollase plenamente ya su carrera, a partir directamente de esta película y del apartamento y gracias a Billy Wilder. Pero Billy Wilder apostó por él, porque dijo: tiene una gran calidad interpretativa y además va a servir como contrapunto del personaje de Tony Curtis. Es decir, Tony Curtis era la estrella, era el guapo, digamos, la estrella del momento, masculina. Y Jack Lemmon se puede decir que era todo lo contrario, era el desconocido, más feucho, más tontorrón. Pero la sorpresa que se llevó Billy Wilder en la película era que Jack Lemmon
sea, interpretativamente hablando, se come literalmente a Tony Curtis. O sea, su calidad interpretativa que tuvo como guionista, mejor dicho, como actor cómico, pues claro, eclipsó por completo en la película a Tony Curtis. Tony Curtis, pues prácticamente en esta película yo lo considero como casi una presencia de fondo. Es más, cuando el Tony Curtis se viste de hombre, por así decirlo, para intentar sorprender a Sugar, al papel de Marilyn Monroe, imita a otro actor cómico. Prácticamente, si os dais cuenta, en el pelo rizado, en esas gafas que se pone, en los ademanes, imita un poco a Cary Grant, o nos recuerda un poco a Cary Grant. Es decir, que Tony Curtis no era un gran actor, era una gran estrella, debido a su físico, pero tuvo que recurrir dentro del guión y, en palabras de Billy Wilder, evidentemente a imitar un poquito a otro gran actor cómico y dramático que estaba a años luz de él, que era el excepcional Cary Grant. Y claro, Marilyn Monroe, pues debido ya a la experiencia que tenía, porque ya en los años 50 Marilyn Monroe ya había desarrollado, pues prácticamente desde el 50, desde 1949-50, desde las películas La jungla de asfalto y Amor en conserva, que eran sus primeras apariciones, había pues prácticamente desarrollado el grueso de su carrera durante los años 50. En el 59 ya estaba un poquito en decadencia, sobre todo emocional. Toda esta película pues le sirvió, digamos como otra rampa de lanzamiento para que ella se animase y que tuviese ganas de hacer más películas, aunque luego tuvo unos problemas durante el rodaje catastróficos. Ya os digo que interpretativamente hablando, Jack Lemmon en esta película se come a sus dos compañeros, sobre todo a Tony Curtis, que era la contraparte, pero no tanto a Marilyn Monroe, porque al ser el personaje femenino, Marilyn Monroe era como estrella eclipsaba a todos los demás. Como estrella, pero no interpretativamente. Interpretativamente aquí Jack Lemmon se luce realmente de una manera fastuosa. Las secuencias que tiene con Joe Brown, es decir, con su pretendiente, que es este señor mayor que la pretende, que cuando hay una escena muy graciosa, cuando entran en lo que es el ¿cómo se llama esto? El ascensor del Hotel Coronado, se llama el Hotel Coronado de Florida, que además aparece, si mal no recuerdo, en uno de los episodios de Los Vigilantes de la Playa, de la serie de Los Vigilantes de la Playa, con Pamela Anderson, David Hasselhoff. Como, digamos, como homenaje a esta película, este señor, que era un poco viejo verde, Joe Brown, en su papel, pues entra con ella, y la veo pues con una chica muy grande, muy alta, era Jack Lemmon, evidentemente, vestido de mujer, y le da un pequeño azote en el trasero. Y cuando llega Jack Lemmon a lo que es el apartamento con Tony Curtis, dice: ¿Te puedes imaginar aquí que es toda esta panda de viejos verdes que hay aquí? Dice, ahora sé cómo somos los hombres en realidad, somos horribles, cómo tratamos a las mujeres, dándole una palmada, pero ¿quién se ha querido este hombre que ha sido? Y luego es con el que precisamente se promete casi al final de la película, todo de una manera muy interesada, para decirle: me he comprometido, me voy a casar. Y es cuando hace ese número casi musical delante de Tony Curtis, en el que dice: me voy a casar, seguramente nos casaremos en las Bahamas. Pero luego todo está perfectamente entrelazado, porque luego le descubriré que soy un hombre, firmaremos los papeles de divorcio y me pasará una pensión. Y está con las maracas continuamente, él bailando ahí, de una manera completamente divertida. O sea, yo creo que Jack Lemmon en esta película se lo pasó realmente bien. Es más, en una de las pruebas de maquillaje, Jack Lemmon, cuando los pintaron a los dos, a Tony Curtis y a Jack Lemmon de mujer, Jack Lemmon se vio horrible. O sea, no era un hombre guapo, ni muchísimo menos. Pero cuando se vistió de mujer estaba todavía peor. Y además con todo ese colorido tan horrible que le pusieron, que la película es en blanco y negro, pero que se filmó precisamente en blanco y negro porque para tapar los rasgos masculinos, tanto de Tony Curtis como de Jack Lemmon, pues evidentemente en la pantalla en color o en Technicolor iba a llamar demasiado la atención. O sea que Billy Wilder fue muy inteligente en aplicar en esta película el blanco y negro, porque tiene que haber, hay una delgada línea muy fina entre lo que es una muy buena comedia, una obra maestra de la comedia, y hacer una película totalmente ridícula. Entonces, claro, la filmaron en blanco y negro, incluso arriesgándose a que fuera un fracaso. Porque, claro, en finales de los 50,
ya se estaban filmando pues con lo que son las pantallas de origen panorámico, CinemaScope, con lo que es el Dolby Surround, lo que era el estéreo y todo. Entonces, claro, pues era arriesgarse a hacer una película filmada en blanco y negro. Pero Billy Wilder también tuvo otros elementos, otras razones por las que filmar la película en blanco y negro. Y era homenajear un poquito diversas secuencias de la historia del cine y también homenajear en parte lo que era el cine negro. Porque la película empieza así directamente, como una película de cine negro, de gángsters. Empieza con una persecución tremenda, que además me recuerda mucho a algunas persecuciones de ciertas películas de cine mudo, porque hay una secuencia en la que hay lo que es un coche de los años 20 en el que se lleva un ataúd, pero ese ataúd no hay ningún muerto, o sea, está todo lleno de botellas de licor. Y al igual que la crítica de mi película anterior, de Érase una vez en América, pues hay un grupo de gángsters liderados por un tal Botines, interpretados por un actor llamado George Raft, muy conocido por sus interpretaciones también en películas de cine negro y de gángsters en aquella época. Y fijaos que todos los actores que rodean al personaje de Botines, de George Raft, todos son como muy caricaturescos. Es decir, tienen unos físicos extremadamente horribles. Parecen caricaturas, pero claro, era todo para acentuar, evidentemente, el carácter cómico de la película. Pues aparece como una persecución con coches de los años 20, y claro, para ir evitando por las calles, pues porque les perseguía la policía en ese momento, pues claro, dan con un coche antiguo, no sé si es un Forte, le dan de golpe y porrazo y el coche empieza a dar vueltas trompos por completo. Y además es que el coche, por los disparos de la policía, pues todo lo que era el licor, pues termina derramándose. Y claro, pues hay un inspector de policía. Un inspector de policía que lo que hace precisamente es averiguar el escondite de todos estos, del Botines y de su grupo, y claro, pues ir a por ellos, pero debido a un soplón. Y ese soplón, pues es asesinado por el Botines y por su banda de criminales, que tengo entendido que fue un episodio histórico dentro de lo que era la mafia en Estados Unidos, llamado como la matanza del día de San Valentín o algo así parecido, no me hagáis mucho caso, pero algo así similar. Y claro, pues ahí están nuestros dos protagonistas porque todo se desarrolla en un garaje, y son testigos de esta matanza, porque ellos iban a coger el coche de una de las amigas de Tony Curtis, de uno de los ligues de Tony Curtis, que trata a las mujeres. Fijaos, ahora hablaremos del arco argumental de Tony Curtis, que es un personaje que cambia por completo en toda la película. Fascinante, el arco argumental de todos los personajes. En el que dice: por favor, déjanos el coche, tenemos que irnos. Y claro, dando una serie de favores a una señorita un poco ya entrada en años. Claro, son testigos de esta matanza y claro, los gángsters quieren ir a por ellos. Y entonces dice, ¿cómo podemos pasar nosotros desapercibidos? Y entonces llegan a la agencia donde está esta chica, esta amiga de Tony Curtis, y les dice que les faltan en una banda de chicas una saxofonista y una que toque el contrabajo. Y a Tony Curtis se le ocurre la brillante idea de decir, mira, si nosotros nos capturan, porque la mafia entonces en Estados Unidos estaba pues completamente al límite, estaba en su apogeo en el 29, en prácticamente plena ley seca, pues si nos cogen nos van a matar. ¿Cómo podemos esquivar todo esto? Dice, tenemos aquí un trabajo que nos va a llevar a un sitio donde a lo mejor pues esquivaremos durante un tiempo a estas personas. Pero eso sí, son para dos chicas. Dice ya Lemon, bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues vestirnos de mujeres. Y aquí es cuando empieza pues toda la odisea de travestismo de Jack Lemmon y de Tony Curtis. Se hacen pasar por chicas, ponen la voz pues evidentemente un poco más clara, y es cuando se produce una de las secuencias para la historia del cine, que es cuando ellos ya van vestidos de mujeres por el andén de una estación de ferrocarril hacia Florida, hacia este hotel donde se va a desarrollar casi toda la trama de la película. Y es cuando se produce lo que es la presentación histórica, cinematográficamente hablando, de Sugar, del papel de Marilyn Monroe. La ven que se va contoneando de una manera muy sexy. Y claro, cuando se da la vuelta,
Jack Lemmon y Tony Curtis la ven y dice, Jack Lemmon, dice, ¿te has fijado cómo mueve las caderas? Dice, si es que parece realmente como una especie de suflé. Dice, en mi vida yo había visto algo. Y de repente cuando pasa entre dos vagones, hay una especie como de vapor, de humo, que soltaban los trenes por aquel entonces, en los años 20. Y estoy seguro que un suscriptor que me escribe mucho, que se llama Fernando Santiago, seguro que me puede decir ese vapor de dónde sale. No sé lo que es, a lo mejor Fernando tú eres capaz de decírmelo. Y de repente sale ese vapor, ese chorro, no sé si es vapor de agua o vapor de lo que fuera. Y entonces vemos que Sugar acelera el paso. Pero es que esa secuencia ha pasado a la historia del cine porque es un homenaje a la anterior película que Billy Wilder hizo con Marilyn Monroe, que fue La tentación vive arriba, que es cuando Marilyn se para sobre las rendijas del metro y entonces al pasar el metro la falda se le levanta. Pero claro, aquí el vestido que lleva es mucho más ceñido. No se le puede levantar porque lo lleva muy ceñido a todo lo que son las piernas, pero que también es un homenaje a sí mismo. Es decir, que Billy Wilder se auto-homenajea él solo dentro de su película. Pero es una secuencia fascinante porque vemos cómo se va contoneando Marilyn Monroe y de repente, cuando sale ese vapor, de repente pega como un pequeño salto, como si no se lo esperara, y sigue contoneando, sigue andando, dice ya Lemon. ¿Cómo podrán andar con esos tacones que para nosotros es dificilísimo? Y es cuando entran en el vagón, se van presentando a todas las amigas, todo ello. Y claro, hay una secuencia que nos recuerda también mucho al camarote de los hermanos Marx y que es muy graciosa. Porque en los vagones, en los coches cama, donde van todo lo que son las chicas, todo ello, pues claro, pues las chicas pues están medio desnudas, ellas están un poco pues en ropa interior. Y sobre todo Marilyn Monroe, que prácticamente se tira pues casi la mayor parte de la película como medio, no desnuda, pero medio desnuda, con trajes que la van cubriendo partes del cuerpo, digamos, muy específicas. Pero por ejemplo está con la espalda prácticamente al aire, se le ve muchísimo parte de los senos. Tengo que decir como anécdota, y también es un poco triste, que Marilyn Monroe estaba empezando, ya llevaba unos poquitos meses de embarazo. Cuando estaba rodando esta serie, estaba casada con el jugador de béisbol Joe DiMaggio. Y claro, en la Metro Goldwyn Mayer, que tenían, pues digamos, unos vestidos especiales que le habían hecho para Marilyn Monroe y para sus películas, tuvieron que desecharlos por completo. Porque claro, ella estaba un poco más rellenita, sobre todo en lo que se refiere al pecho. Y había aumentado hasta dos tallas de sujetador. Se la nota que tiene un pecho mucho más voluminoso en esta película que en otras. Y claro, tuvieron que rehacerle por completo todo el vestuario a Marilyn Monroe. Y claro, hay muchas secuencias, hay una secuencia donde Marilyn pues se la pillan con una petaca, con alcohol. Porque realmente pues no es lo más feliz que ella pudiera que seguir siendo. Ella quiere, pues eso, quiere casarse con un señor que fuera millonario, que fuera joven, etcétera, etcétera, como le dice al personaje de Tony Curtis cuando ya está vestido de mujer. Pero claro, pues en uno de los momentos no puede ella por la noche dormir y está pues con la petaca, pues está con ella, le pilla el personaje de Tony Curtis, se vuelve a su camarote, pero también está Jack Lemmon. Y una de las veces pues entra en el camarote donde está Jack Lemmon, también ya vestido de mujer, pero que está en la cama, y dice, ¿puedo meterme aquí un momento contigo? Porque es que mira, quiero decir una cosa, quiero hablarte, esto, lo otro. Y claro, Jack Lemmon, que la ve, pues que prácticamente va en camisón casi transparente, pues claro, le dan los miles calores. Y dices, uy, es que yo tengo aquí un calor terrible, dice Jack Lemmon. Dice, no estarás enferma y tendrás fiebre. Y dice, uy, si es contagioso, me voy. Dice, no, 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 no te vayas, dice Jack Lemmon, no, quédate. Es más, tengo creo que los pies un poco fríos, caliéndame los pies, dice Jack Lemmon. Empieza a decirse ahí, dice, soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer, eso como diciendo, cálmate, cálmate, porque claro, tenía a Marilyn Monroe, claro, al personaje de Sugar lo tenía en pleno apogeo, claro, estaba medio desnuda ella, pues claro, pues Jack Lemmon estaba, su personaje estaba, pues sus calderas estaban como las del tren, más o menos. Y claro, hay unas secuencias muy graciosas en toda la película en la que Tony Curtis le dice, en plan, claro, a Jack Lemmon para que se conciencie
de que tiene que meterse en el papel de mujer porque, claro, les persiguen los mafiosos, le dice constantemente, tú eres una mujer. Vamos a ver, tú eres una mujer. ¿Cómo te vas a llamar? Pues no lo sé. Y al final la hacen llamar, me llamo Daphne. Tú eres una mujer, eres una mujer. Y Jack Lemmon le ves en parte de la película y dice, soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer. Pero claro, él no termina de convencerse de ello. Hasta que le sale el pretendiente cuando llegan al hotel, este viejo verde, interpretado fantásticamente por Joe Brown, este hombre tan gracioso, que cuando la invita a esa noche en la que se comprometen, le dice Tony Curtis, dice, mira, yo he quedado con Sugar, tengo que hacerme pasar por un playboy, una especie de playboy de hombre rico, etcétera, etcétera, porque quiero conquistarla, pero necesito un yate porque son todos sus sueños. Que eran los sueños que le había contado anteriormente, en el tren cuando Tony Curtis estaba vestido de mujer. Dice Jack Lemmon, ¿y yo qué voy a hacer? Dice, pues vete con ese señor, pásatelo bien. Dice, pero que yo soy un hombre, que yo no puedo estar también con este señor, además que es un viejo verde, me tocó el trasero y todo en el ascensor. O sea que dice, pero tú por favor, hazme ese favor. Dice, bueno, venga, por amistad yo te lo hago. Pero es que la noche que pasará Jack Lemmon con Joe Brown y las escenas bailando tango durante toda la noche, además que se intercalan con secuencias en las que Marilyn Monroe y Tony Curtis están en el yate de ligue, más o menos, porque Tony Curtis, pues, lo que hace es pasarse por un playboy millonario, pero que no se ha enamorado. Pero como Sugar quiere conquistarle, pues claro, le besa 50.000 veces, dice, ¿dónde has aprendido a besar tan apasionadamente? Y claro, Jack Lemmon se lo está pasando de miedo con Joe Brown, además con esas secuencias que son históricas en la que llevan mordido un clavel, Joe Brown con el clavel mordido, Jack Lemmon igual, y es cuando luego al día siguiente, pues dice Jack Lemmon, me lo he pasado genial, me he comprometido, me voy a casar. Y es cuando el mensaje de Tony Curtis cambia y dice, es que eres un hombre. Dice, date cuenta que eres un hombre, no eres una mujer, eres un hombre. Dice, me da igual, dice, me voy a casar con este hombre y además, luego me divorciaré y viviré el resto de mi vida de su pensión. Y está con unas maracas allí, él bailando chan, 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 chan. O sea, todo es que es irrisorio y completamente graciosísimo. O sea, la actitud que tiene Tony Curtis luego también en la película, vistiéndose del marinero playboy, con una maleta que había robado al jefe de todo el grupo de chicas de la banda, haciéndose pasar por playboy rico, por una especie como de hombre que tiene mucho petróleo, que tiene un yate con muchos metros de eslora y todo eso, pues también tiene hasta cierto punto también su gracia, porque él se hace completamente el despistado. Pero claro, lo que quiere es que Sugar le conquiste a él, no él conquistar a Sugar, quiere que Sugar le conquiste a él, ¿sabes? Pero vamos, todas esas secuencias han pasado a la historia del cine. Porque constantemente Billy Wilder lo que hace es intercambiar en un montaje paralelo, pero muy bien realizado, secuencias para que mientras estemos viendo una, no le quitemos el ojo a otra. Vemos como dos historias de amor diferentes. Jack Lemmon vestido de mujer con Joe Brown y Tony Curtis vestido de hombre, pero que en realidad se estaba haciendo pasar por mujer por pertenecer a la banda de mujeres allí tocando su instrumento. Pero que se hace pasar por el Playboy. Es decir, los dos están interpretando un papel que no son ellos. Pero evidentemente para librarse de la banda de gángsters. Y luego tenemos al final, cuando los gángsters, qué casualidad, llega allí el Botines, al hotel. Y claro, ve a las dos chicas y dice, ¿dónde me suenan a mí esos dos rostros que he visto? Porque entran en el mismo ascensor y Tony Curtis y Jack Lemmon, vestidos de mujer, van, pero con su sombrerito. Se van con el sombrerito puesto para que no les reconozcan. Pero les terminan reconociendo. Y claro, se lía parda allí en el hotel, con persecuciones por todos los lados, van y vienen, vienen y van. Pero claro, el tema central de la película, en realidad, es la historia de amor entre Tony Curtis y el personaje de Marilyn Monroe. Los sueños que tenía el personaje de Marilyn Monroe. La vemos que hace dos números musicales que ya han pasado también a la historia del cine, en donde ella no puede estar más sensual, está fantástica en estos dos números, y en el último está muy melancólica, porque claro, Tony Curtis y Jack Lemmon tienen que huir y realmente pues no pueden seguir, y claro, él se despide de ella, pero él ya la oye cantar una de las veces que están
por el hotel, pues huyendo de los mafiosos, ella la oye cantar y dice, ya me da igual. Él entra y después de su interpretación de su número musical, levanta su cabeza, la besa, él disfrazado de mujer, la besa y le dice, Sugar, no hay hombre en este mundo al que tú, o sea, por el que tú tengas que llorar. O sea, ningún hombre merece que tú llores por él. Fijaos en esa secuencia en la que Tony Curtis va vestido de mujer y besa a otra mujer. Es decir, es una revolución en lo que se refiere al tratamiento del sexo en esta película. Es decir, vemos una escena claramente lésbica. Pero claro, el código Hays era muy estricto en aquella época, pero ojo, Billy Wilder y A.L. Diamond, en su inteligencia en el guión, expusieron de que esos hombres no eran en realidad, vamos, esa mujer no era en realidad una mujer lesbiana, era un hombre disfrazado. O sea, fijaos la manera tan inteligente que tiene de saltarse la censura, pero que en realidad no se la está saltando, la está respetando, porque el personaje de Tony Curtis es un hombre, no es una mujer. Si hubiera sido una mujer, entonces la película o esa escena hubiera sido censurada por el código Hays. Pero A.L. Diamond y Billy Wilder tuvieron la suficiente perspicacia para decir, vamos a hacer una película que hable sobre el sexo, sobre el travestismo, sobre la homosexualidad, sobre el lesbianismo, pero en plan de comedia, pero con unos hombres que se van a vestir de mujeres, se van a travestir, pero con un objetivo importante que es salvar su vida. Porque si no se transforman en mujeres, su vida puede estar en peligro. Y por lo tanto, el guión tiene más peso, que las escenas que puedan ser puramente lésbicas o que puedan ser de travestismo. Por lo tanto, he ahí la gracia de la película, que trata sobre el sexo y sobre todos estos temas, pero de una manera lo suficientemente inteligente para burlar por completo la censura. O sea, vemos a un hombre, a Joe Brown, que está bailando con otro hombre disfrazado de mujer, con un travesti. Pero en realidad es Jack Lemmon que está huyendo de los mafiosos. Vemos también secuencias en las que ellos pues ponen la voz de mujer como si fuera pues como si fuera incluso un transexual, etcétera, como un hombre vestido de mujer, pero que en realidad el peso de lo que es el guión es mucho más fuerte que el código Hays. Hoy en día pues ya pues estamos ya muy acostumbrados a películas como por ejemplo Priscila, la reina del desierto, que es una película extraordinaria, por ejemplo, la versión australiana, la protagonizada por Guy Pearce, Terence Stamp, no el remake que hizo porque hicieron Patrick Swayze, que esa es una película ya peor, sino la de Priscila, reina del desierto, que es la historia de Terence Stamp, que son Guy Pearce y el tercero, no me acuerdo cuál era el actor, que van por ese autobús por el desierto, de lugar, o sea, de lugar en lugar, de garito en garito, intentando triunfar, ya es una película ya más dramática, pero claro, ya es una película más moderna y que el código Hays ya ni existía, ni muchísimo menos, o como Brokeback Mountain, que es la historia abiertamente de dos homosexuales, o sea, que estábamos ya en la época ya más contemporánea y ya todo eso, el código Hays ya no existía y ya estamos más acostumbrados a ese tipo de films. Pero este film es de 1959, por lo tanto el tema había que tratarle muy puntillosamente, porque claro, la película, aún así la película fue calificada para adultos. Es decir, porque el tema en sí era muy controvertido, fue calificada para adultos. Pero claro, debido al peso del guión de Billy Wilder, porque en realidad estamos ante una comedia, pues el código Hays se lo saltaron a la torera y la censura la pudieron evitar de una manera muy inteligente. Porque la película trata sobre eso precisamente, de una historia de amor entre una mujer que es Sugar y entre un hombre que se viste de mujer que es Tony Curtis y que se hace pasar por, vamos, por una mujer que se llama Josephine. Pero que en realidad vemos ese polémico beso al final de la película, cuando Josephine ya en realidad es el personaje de Joe, de Tony Curtis. Aunque vaya vestido de mujer, pero en la secuencia lo que vemos es un beso en la boca entre dos mujeres, aparentemente. O sea, pero fijaos la inteligencia en el juego que tienen en el guión Billy Wilder y A.L. Diamond para decir, vamos a hacer una secuencia
en el que se besen dos mujeres, pero eso sí, cuando ya Tony Curtis está huyendo de los mafiosos, cuando está bajando las escaleras o que él quiere despedirse de ella, pero que en realidad ya él ya ha dejado como de lado el personaje de Josephine, aunque siga vestido de Josephine. O sea, supo muy bien Billy Wilder ser lo suficientemente inteligente en este aspecto. En lo que se refiere al guión, que es muy desmenuzado lo que os acabo de contar, pues evidentemente estamos empezando con una película de gángsters, pero que en realidad es una comedia. Los rostros caricaturescos del Botines, todas las secuencias en las que Jack Lemmon dice que soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre, pero luego dice soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer, intentando concienciarse dependiendo de la situación en la que esté. Y evidentemente, pues toda la transformación del personaje de Sugar, en el que sus sueños se hacen realidad. Pero el arco argumental más importante que tiene esta película es el de Tony Curtis. Tony Curtis, al principio de la película, vemos que cuando están en el garaje, que van a coger el coche para irse, que son vistos por los mafiosos que luego les persiguen, él, debido a sus dotes de belleza física y sus dotes, digamos, de conquistador, pues a lo que es la secretaria de la oficina donde están ellos, al principio de la película, pues le va dando unos besos a esta chica, hasta que ya está entradita en años. Él dice, vale, de acuerdo, te prestaré mi coche, aunque me dejaste plantada por la cena, que no pudiste ir, pero tal y cual. O sea, trata a las mujeres realmente como un mero objeto. Pero ¿cuál es su transformación al final de la película cuando a Sugar la dice besándola? Ningún hombre merece que tú llores por él. Es decir, Tony Curtis ha pasado de tratar a las mujeres como un objeto a decirle a una mujer que sus lágrimas no tienen que justificar el tratamiento de ningún hombre. O sea, ha cambiado por completo. Ha hecho un giro de 180 grados. Se ha enamorado y ese enamoramiento ha producido un giro en su personalidad. Pero es que ese enamoramiento ha venido porque él se ha vestido de mujer, se ha puesto un poquito en el papel de la mujer, porque evidentemente ellos están tocando en una banda, y por lo tanto ha comprendido los sentimientos de Sugar. Y al comprender sus sentimientos de mujer es cuando él ha transformado su mente y ha entendido a Sugar y se ha enamorado de ella. Porque al principio él, pues podría ser para ella, pues un ligue más. Pero cuando ella, él va tratando, la va tratando, la va conociendo todo eso, pues, incluso vestido de mujer, es cuando la va comprendiendo. Es decir, fijaros que Tony Curtis, la transformación que tiene dentro de su arco argumental es siempre cuando está vestido de mujer. O sea, que es que en esta película, ya os digo, que está muy inteligentemente y muy bien calculada todos los pasos, no solo para burlar la censura, sino para decir que los personajes de Jack Lemmon y de Tony Curtis podrían haberse travestido y podrían haber estado durante muchos años transformados directamente ya en mujer, incluso teniendo relaciones incluso lésbicas, Tony Curtis con Marilyn Monroe, evidentemente ese beso que se dan al final, como si hubiera sido una película más tomada en serio. Pero al tratarse de una comedia, al tratarse de una comedia, evidentemente ellos tienen que huir porque están amenazados por la mafia. Y al estar amenazados por la mafia, el leitmotiv de la película es que se transforman en mujeres para huir de la mafia. O sea, ese es lo que es la columna vertebral y el quid de la cuestión. Que el sexo, el travestismo, el lesbianismo, la homosexualidad, está enfocada desde un punto de vista para salvar el código Hays y salvar la película de la censura. Cuando la película fue estrenada en Estados Unidos en los pases de prensa, algunos, pues, no la tomaron realmente como una comedia, sino que no la comprendieron. No la comprendió una gran parte del público porque dijeron, es que no nos podemos explicar por qué se tienen que vestir de mujeres, cuando podrían ellos perfectamente huir o irse a otra parte. Pero es que si no se transforman de mujeres, no está el leitmotiv de la película por parte de Billy Wilder, que era burlar a la censura. En aquella época había muchos directores en ese momento que burlaban a la censura de una manera pues muy ingeniosa. Ya os contaré una serie de casos.
Pero se puede decir que Con faldas y a lo loco es la película que tiene el guión más inteligente de todos los tiempos para burlar a la censura. Y todo ello gracias a un director como Billy Wilder y con un guionista como E.L. Diamond. El final, como todos lo conocemos, es cuando pues Sugar huye con Tony Curtis en la barca junto con Joe Brown y con Jack Lemmon. Y claro, pues Jack Lemmon tiene que decirle a Joe Brown que él es un hombre. Y claro, él dice, es que tienes que entenderlo, que mi pelo no es rubio, yo soy morena. Dice, no me importa, yo te lo paso. Pero es que en realidad fumo mucho, te he dicho que fumo mucho, que lo lleno todo de humo. No me importa tampoco. Dice, llevo muchos años viviendo con un saxofonista. Dice, nada, te lo perdono, no me importa. Dice, tengo que decirte otra cosa, no podremos tener hijos. Dice, los adoptaremos. Fijaos en el rostro de Joe Brown, en esa secuencia, en ese plano final de la película, que es otra secuencia para la historia del cine, en el que él tiene una sonrisa de oreja a oreja como diciendo, no me importa lo que seas. Yo me he enamorado de ti, sea lo que seas. No me importa si eres un hombre, si eres una mujer, lo que fueras. Lo que fueras. Yo estoy a gusto contigo y eso es lo que importa. Y eso es otro de los puntos que tiene tratando al personaje como si fuera realmente un travesti o un transexual. Dice, me da igual, porque tú me gustas vestido de mujer. Aunque seas un hombre, me importas porque yo me he enamorado de ti vestido de mujer. O sea, es otro modo de aplicar la comedia y de burlar la censura. Es decir, es un hombre, Joe Brown, que se ha enamorado de una mujer que en realidad es un hombre. Y así se lo hace decir al final de la película. Pero a Joe Brown no le importa que sea un hombre. Por eso le dice, cuando se quita la peluca, dices que no me entiendes, soy un hombre. Y dice él con otra sonrisa, bueno, nadie es perfecto, como diciendo, no me importa que seas un hombre, me he enamorado de ti y ya está, y eso es lo único que me importa. Lo que claro, visto desde el punto de vista enfocado, desde el punto de vista de la película, es totalmente cómico. Pero claro, todo se hacía en función de burlar la censura, insisto. Esto no es una película para que los homosexuales, las lesbianas, los transexuales hoy en día se sientan insultados, ni muchísimo menos. Porque claro, tenemos que situarnos en el marco de la película. Y también en la época, en los años 50. O sea, hace 50, hace 70 años de este film casi. O prácticamente es una película que tiene 70 años. O sea, la sociedad con respecto a las conductas sexuales, todo eso era muy distinta. Era muy diferente. Entonces, claro, todos estos temas eran tabú. Pero que un director como Billy Wilder, con su guionista E.L. Diamond, se atrevieran a hacer una película sobre el sexo, sobre una mujer como Marilyn Monroe que se tira prácticamente casi toda la película desnuda, pero con lo justo para tapar sus zonas más íntimas. Por ejemplo, cuando está en el primer número musical que ella está cantando, I wanna kiss by you. Es que la cámara la enfoca, digamos, de cintura para arriba, pero que tiene lo justo, un vestido lo justo que le está tapando pues prácticamente todo lo que son los pezones nada más. Pero que el pecho se le ve en toda su magnificencia. Pero lo que es la iluminación solo se la ilumina de lo que es prácticamente desde el inicio de los pechos para arriba. Y lo otro pues prácticamente lo intuimos. Otra manera muy inteligente de burlar la censura. Dice, voy a mostraros a Marilyn Monroe en un número musical en el que va a aparecer casi como su madre vino al mundo. Pero eso sí, iluminado, vestida ella, y con una puesta en escena en el que no se va a notar. Es más, la película, los censores no la tocaron en absoluto, pero todo fue por la inteligencia de Billy Wilder y a L. Diamond, por su puesta en escena, y porque supieron burlar a la censura como ningún otro director lo había conseguido hasta entonces, dándonos una de las comedias más divertidas que podemos ver hoy en día y una de las comedias más divertidas de todos los tiempos. Evidentemente en el rodaje, aunque fue una película pues que le costó empezar a tener éxito, porque al principio la crítica no la supo ver, no la trató muy bien, fue una película que fue ganando enteros con el paso de los años. O sea, cada vez que pasaban cada visionado de esta película, iba cobrando en importancia, ya no solo en la filmografía de Billy Wilder, sino en la filmografía dentro de lo que es la historia del cine en general.
Hoy ya te os digo que está considerada una de las películas más divertidas, ¿eh?, de todos los tiempos. Todos los historiadores lo dicen, de todos los tiempos. Es más, otra película que hace, digamos, un homenaje a este film puede ser una película de Sydney Pollack, en la que Dustin Hoffman también se disfraza de mujer, o sea, se traviste, que es Tootsie con Jessica Lange, y que Dustin Hoffman se viste de mujer, pero para estar cerca del personaje de Jessica Lange. Es decir, Tootsie se puede decir que es como una especie de remake encubierto en muchos aspectos, de Con faldas y a lo loco. Lo que pasa es que no es con la misma trama, pero es un hombre, que se enamora del personaje de Jessica Lange, pero que se viste de mujer para ir poco a poco conquistándola. Y que al final la terminará conquistando. Lo que pasa es que está enfocada desde un punto de vista un poco más serio, aunque es una película también sumamente divertida. Y Dustin Hoffman hace un papel, pues, también extraordinario. Pero claro, Con faldas y a lo loco era el precedente que había. Y era la película realmente que es la clásica. Esta es la célebre película en la que Marilyn Monroe tuvo que, realmente repetir muchas tomas. Porque según Billy Wilder ya estaba pasando por unas crisis, emocionales muy fuertes. Marilyn Monroe, en esta película yo digo que estaba embarazada, pero que meses después del fin del rodaje perdió el bebé. Debido, pues, a una serie de complicaciones, de una serie de complicaciones que tuvo en el embarazo, y porque, claro, se le dio también a los barbitúricos, a tomar pastillas, etcétera, etcétera, porque la relación con Joe DiMaggio ya iba muy mal, ya iba muy mal. Y emocionalmente ya estaba muy inestable. Billy Wilder, en conversaciones aparte, decía que Marilyn Monroe en esta película tiene planos muy buenos en donde era capaz de memorizar, pues, prácticamente líneas enteras de diálogos. Pero hay una secuencia que tuvieron que repetirla hasta 53 veces, en el que Marilyn Monroe tiene que decir solo una frase. Era, ¿dónde está el Bourbon? Porque es cuando el personaje de Tony Curtis tiene que huir de los mafiosos. Esa secuencia tuvo que repetirse 53 veces porque Marilyn Monroe, debido a sus problemas emocionales, porque su matrimonio prácticamente estaba terminando, estaba a punto de divorciarse, iba ya muy mal, pues no se concentraba, no se conseguía concentrar, hasta que Billy Wilder se la llevó aparte, a un camarote aparte, a un camerino aparte, y la dijo, vamos a ver, tú en esta secuencia, para que digas tu línea de diálogo, te vas a acercar hacia un mueble, vas a abrir el cajón del mueble y dentro de ese cajón va a haber un cartel donde está la oración, la frase que tú tienes que decir. No tienes que decir nada más. Lo tuvieron que repetir 53 veces. Y cuando le pusieron el letrero, Marilyn volvió a equivocarse y abrió el cajón donde no estaba el letrero. Y tuvieron que repetir la escena otras tantas veces para que tuviese que dar con el cajón porque no se acordaba, era incapaz de acordarse dónde estaba el letrero en el cajón. Hasta que tuvieron que poner el letrero en todas partes del decorado para que ella lo pudiera ver en cualquier parte y decir, ¿dónde está el Bourbon? O sea, lo tuvieron que repetir muchas veces porque Marilyn Monroe ya estaba empezando a entrar en decadencia emocional debido al número de matrimonios fallidos que ella ya tenía. O sea, creo que fue Joe DiMaggio, el último de los maridos que tuvo. Y era porque no la veían como Norma Jean, sino que la veían como Marilyn Monroe, como la estrella fulgurante. Y era una de las cosas en las que ella no quería. En conversaciones que tuvo con Jack Lemmon, que fue el actor con el que mejor se llevó en el rodaje, Marilyn Monroe le lloró muchas veces diciéndola, es que a mí no me quieren comprender. Yo me esfuerzo por hacer el mejor papel posible. Yo me esfuerzo por ser lo más humildemente posible, estar lo mejor que puedo. Pero hay momentos en los que no puedo concentrarme bien debido a todas estas circunstancias. Jack Lemmon le dijo, no te preocupes, cualquier cosa que tengas puedes hablar conmigo, con el director, con Paula Strasberg, que era su profesora de interpretación, para ir superándose porque quería llegar a ser una gran actriz, no solo una estrella, quería ser una buena actriz. Y evidentemente, pues la verdad es que tuvo numerosas conversaciones con Jack Lemmon, que fue casi como su paño de lágrimas. Todo lo contrario que con Tony Curtis. Porque en una de las secuencias en las que Tony Curtis, pues, está besándose dentro del camarote de lo que es el barco con Marilyn Monroe, Tony Curtis soltó una frase que podría, decirse que era un poco fuera de lugar.
y dijo que besar a Marilyn Monroe era como besar a Hitler. Entonces, claro, Jack Lemmon, Billy Wilder, Paula Strasberg se lo tomaron muy mal eso. Aunque luego Tony Curtis tuvo que decir, dice, vamos a ver todo lo hecho en plan de broma, no me malinterpretéis. No voy a decir que besar a Marilyn Monroe ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida. Pero claro, eso se suponía que era obvio. O sea, todos los directores, todos los actores querían hacer una película con Marilyn Monroe, con la estrella más fulgurante que ha dado Hollywood, según el propio Billy Wilder. Dice, pero claro, ¿qué podía decir? Lo que pasa es que su frase fue malinterpretada. Pero claro, ya se fraguó un poco la enemistad de cierta parte del equipo artístico y técnico de la película. Es decir, Tony Curtis ya empezó un poco a ser la oveja negra del rodaje de la película. Aunque bueno, Billy Wilder pues se lo pasó, era una estrella que estaba también en alza, Tony Curtis en ese momento, pero que fue una frase ciertamente un tanto desafortunada. Aunque la película, la verdad es que es un auténtico prodigio de secuencias que homenajean a la historia del cine en lo que se refiere al cine negro, al humor del cine mudo, en esa secuencia de los coches donde el Ford de repente zas le da un golpe, el coche de los mafiosos sale haciendo trompos, al camarote de los hermanos Marx donde están metidas Sugar y donde está también Jack Lemmon, y de repente las chicas empiezan a enterarse de que están bebiendo allí, porque claro, estamos en la época de la ley seca. Y de repente todo lo que es el camarote, la litera tan estrecha de Jack Lemmon llega un momento que está llena de chicas y Jack Lemmon no puede soportarlo, tira del freno de emergencia del tren y de repente todas las chicas bombas se caen como en el camarote de los hermanos Marx, es muy parecido. Es decir, es un poco de cine dentro del cine en ese sentido. Todo el arco argumental del personaje de Tony Curtis, que aquí es el que más cambia tan radicalmente. Todo lo que es el sexo en la película, todo lo que es el tema del travestismo, el lesbianismo, la homosexualidad, está tratado de un modo muy respetuoso pero a la vez divertido, todo para burlar la censura en aquel momento, evidentemente. Es decir, y sobre todo la frase final y la interpretación de Joe Brown, con esos bailes de tango que tiene con Jack Lemmon, y sobre todo su sonrisa cuando le dice, bueno, nadie es perfecto después de todo eso. Y es que, pues en realidad, pues... El personaje de Joe Brown tiene toda la razón, es decir, lo importante en esta vida es encontrar a una persona que te guste, con la que seas feliz. Y claro, esa noche que había pasado bailando tango con Jack Lemmon, que habían cerrado literalmente el garito, porque en numerosas secuencias se ve que al principio están bailando tango bailando con muchas parejas. Luego en otra secuencia ve que cada vez hay menos parejas, hasta que se quedan solo ellos. Solo ellos, como diciendo, para Joe Brown ha sido la noche de su vida. Y claro, le importa tres narices si es un hombre, si es una mujer, no le importa nada. Él se lo ha pasado en grande y cuando dice Jack Lemmon, es que soy un hombre, y él dice, bueno, no me importa, nadie es perfecto. Como diciendo, es que no me importa lo que seas, yo me lo he pasado genial contigo y quiero seguir contigo. A lo que, claro, Jack Lemmon se queda completamente anodadado y no sabe lo que hacer. ¿Terminarían juntos? Bueno, quién sabe. Eso ya es a interpretación de cada uno. La verdad es que Con faldas y a lo loco es uno de los grandes clásicos de la historia del cine. ¿Qué puedo decir de este clásico que no se haya contado y que no hayan corrido ríos de tinta sobre cómo se burló la censura, sobre cómo está Marilyn Monroe, excepcional en esta película, uno de sus mejores papeles? Al final, cuando le da el beso Tony Curtis, ella, después de cantar sobre esa secuencia que está encima del piano, que está medio llorando ella ya, pues es realmente conmovedora. En un solo plano en el que Marilyn Monroe agacha la cabeza, dice mucho su personaje, es un personaje muy visual. Los primeros planos que tiene son fantásticos, fantásticos, porque Marilyn Monroe era una mujer que con su sola belleza ya llenaba la pantalla. O sea, estéticamente nadie podía competir en la película con ella. Solo Jack Lemmon, a nivel interpretativo, que es el auténtico protagonista de la película, y eso que casi no fue contratado. David O. Selznick quería a Frank Sinatra y Billy Wilder apostó por Jack Lemmon, pues le salió la apuesta tan redonda que se convirtió en el auténtico protagonista de la función, eclipsando por completo al personaje de Tony Curtis. Y evidentemente no pudiendo eclipsar a Marilyn Monroe porque no podía competir con ella ni en estética, ni en belleza, ni en presencia en pantalla, evidentemente. Pero claro, cada uno dentro de su registro, Marilyn Monroe en su belleza y en su sensualidad y Jack Lemmon en lo que es la interpretación. Todo ello aderezado por una banda sonora muy divertida,
Además es que las chicas de lo que es forman la parte de lo que es la banda, tocan no jazz, sino como dice Marilyn Monroe, hot jazz, que es una variante del jazz en el que el jazz, como sabréis, es un estilo de música en el que lo que predomina es la improvisación. Pues cuando esa improvisación va como, ¿cómo os diría yo? Entre varios personas que tocan instrumentos van improvisando y cada vez que esa improvisación se va haciendo más palpable y van entrando más instrumentos hasta que ya se produce como una catarsis musical, cuando se produce toda esa catarsis musical con toda esa improvisación, eso ya se llama hot jazz, que es lo que el título de la película puede dar a intuir, que es el título de la película es si me lo permitís, Some Like It Hot, es decir, algo como el jazz caliente, como la improvisación. Y la verdad es que, si os dais cuenta, en muchas de las secuencias, tanto Jack Lemmon como Tony Curtis casi tienen que estar improvisando sus papeles de hombre a mujer y de mujer a hombre según la circunstancia. O sea que el leitmotiv también es el título de la película, además de que las chicas de la banda toquen no solo jazz, sino hot jazz, que es lo que Marilyn Monroe, Sugar, en esta película, que es lo que realmente le dice a Tony Curtis. Con Faldas y el Loco, pues es una de las mejores comedias de la historia del cine. Ya poco más os puedo contar de esta obra maestra, de esta gran película, que realmente es muy divertida para ver una y otra vez, y que no ha pasado el tiempo por ella. Sigue tan fresca como el primer día, sigue tan divertida y tan inteligente en su puesta en escena como el primer día, y sobre todo sus tres inigualables protagonistas. Sobre todo, ya os digo, Jack Lemmon, como un gran descubrimiento en esta película, y Marilyn Monroe, que ya empezaba tristemente a entrar en decadencia, pero que fue una de sus mejores interpretaciones, uno de sus mejores papeles. Y como colofón al vídeo diré que cuando Billy Wilder ya terminó el rodaje de esta película, que fue para él casi exhausto, después de repetir tantas secuencias con Marilyn Monroe, le dijo: Marilyn, yo contigo trabajaría una y mil veces si fuera necesario. Porque es que luego Marilyn era tan humilde en su personalidad, que luego iba a los despachos de Billy Wilder a pedirle mil y una veces perdón por todos los problemas que había causado. O sea, luego era una persona humilde que iba pidiendo perdón. Aunque no era muy profesional debido a sus problemas matrimoniales y conyugales que estaba teniendo. Y si tenía que presentarse en el set de rodaje a las 9, se presentaba a las 11:30, a las 12. O sea, se retrasaba, colmaba los nervios de muchas personas. Pero luego ella era tan humilde que iba pidiendo perdón a todos ellos. O sea, que era una persona realmente, realmente única. Con Faldas y a lo Loco, una auténtica obra de arte de la historia del cine, una de las películas más fascinantes y además que más y mejor supo burlar a la censura en aquel momento y para todos los públicos hoy en día. Es decir, no se puede ser un cinéfilo y no haber visto Con Faldas y a lo Loco. Una auténtica obra de arte de su tiempo, de los años 50, 1959. Billy Wilder y A.L. Diamond en su gran esplendor de ingenio narrativo y sobre todo de puesta en escena. Y con, evidentemente, un reparto inigualable. Marilyn Monroe, pues, en estado de gracia. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Hasta mañana.